Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un proyecto súper lindo, muy hermoso, parece bien elaborado, pero es muy, pero muy fácil. Vamos a elaborar este hermoso centro de mesa con las flores Nochebuena que hemos tejido en el anterior video, que son unas flores Nochebuena tejidas solamente con la base de un círculo, puntos altos y puntos bajos. Luego, si ustedes no han visto ese video, yo les dejo el enlace en este mismo video, en el primer comentario, lo voy a dejar el enlace fijado, el primer comentario es el mío, lo voy a fijar y el enlace es azulito y ahí le dan clic y van a poder ir a ver las flores Nochebuena si aún no la han visto, para que puedan ver el paso a paso y elaborarlo, y las velitas, que son igualmente fáciles, tejidas solamente con rectángulos de puntos altos. Es muy, pero muy fácil elaborar este hermoso proyecto. Así es que, ya saben, vamos a trabajar hoy día lo que son las cerecitas y también las hojas. Y vamos a armar todo este precioso proyecto. Así que acompáñenme a ver este video tutorial con el paso a paso detallado. Ya saben, los enlaces los encuentran en el primer comentario que voy a fijar y también debajo de este video donde dice más, le dan clic. Por otro lado, solo entran también, ponen Taller Manual Perú, le dan clic y van a poder acceder a todos nuestros videos. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Entonces vamos a empezar trabajando nuestra cereza. Voy a tejer el nudo deslizado. Una, dos, tres cadenas. Vamos a cerrar aquí donde hemos empezado deslizando el punto. Y voy a empezar tejiendo uno, dos, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora aquí me tocaría deslizar, pero no voy a deslizar, sino voy a empezar tejiendo en espiral. Entonces voy a tejer 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a pasar aquí este ganchito ahí para que vean dónde empezamos el punto. Dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, uno y dos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo. Bien, ahí hemos dado la vuelta. Vamos a retirar un segundo el ganchito y nos va a tocar tejer aquí 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Voy a pasar de nuevo ahí el separador y ahora me toca 1, 2 puntos bajos sin aumento y sobre el aumento de la vuelta anterior 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1, 2 puntos bajos sin aumento y en el siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 sin aumento y en el siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 puntos sin aumento. Así nomás va a ser el aumento porque es una cerecita, es pequeña. Entonces, voy a quitar un ratito y aquí empezamos la siguiente hilera. Ya no vamos a hacer aumento, ¿bien? Vamos a continuar tejiendo solo puntos bajos, dos hileras. Aquí empecé una, la siguiente hilera sin ningún aumento. ¿Ven? Ahí está. Toda esta vuelta sin tejer ningún aumento.
y luego voy a hacer otra vueltecita sin ningún aumento para empezar a hacer ya las disminuciones, porque es una cerecita que queremos que nos salga pequeña. Entonces voy a tejer dos hileras sin aumento. Esta es la primera y una siguiente fila sin ningún aumento. Quiero llegar aquí para que vean cómo continúo tejiendo en espiral, pero sin hacer ningún aumento. Bien, entonces aquí continúo sin aumento. Voy a pasar nuevamente aquí el separador, esta vuelta sin aumento. Bien, entonces miren, aquí ya terminado de dar esta vuelta sin aumento, voy a quitar y ahora me toca paso 1, paso 2, cierro todo junto. Vamos a poner aquí un ganchito, siguiente un punto bajo completo, siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto, siguiente punto bajo completo, siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto, siguiente punto bajo completo, siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto, siguiente paso 1 completo, siguiente paso 1, paso 2, cierro todo junto, siguiente punto bajo completo. Ya llegué a esta vuelta y entonces vamos a tejer esta siguiente hilera. Ahí está. Voy a pasar aquí otra vez ese separadorcito. Esta siguiente hilera la vamos a tejer sin hacer ya disminución, y de ahí ya vamos a deslizarnos para hacer el cerrado de nuestra cerecita. Entonces esta pequeña vuelta la voy a tejer sin ninguna disminución. ¿Ven? De esta manera. Vamos a acomodar, ya casi estamos terminando. Y una vez que llegue aquí, vamos a retirar y aquí en el que tocaba me voy a deslizar y voy a dejar una hebrita un poquito larga para pasar la aguja de lana y hacer el cerrado. Entonces vamos a pasar aquí y vamos a rellenar la cerecita con napa, fibra sintética. Vamos a rellenarlo. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar aquí la agujita y vamos a hacer un fruncido y vamos a terminar formando la cerecita. Como hemos hecho en el video de las cestitas, miren ahí. Entonces, aquí vamos a pasar de un lado a otro, de tal manera que se forme la hendidura, miren, que tiene la cerecita. ¿Ven? Entonces, vamos así. Volvemos a subir y volvemos aquí. ¿Ven? De esta manera se va a formar el hoyito interior. Entonces
Por aquí vamos a rematar, vamos a ir escondiendo la lana que se pierda en el tejido. Bien, entonces ahora vamos a elaborar la pequeña hojita para nuestra cerecita. Vamos a hacerla así para que quede bien redondita, ¿ven? Entonces vamos a hacer las hojitas. Entonces para las hojitas vamos a dejar un espacio de esta manera, una cierta cantidad de lana, unos 20 centímetros, para poder coserla. Deslizamos el punto, 1, 2, 3 cadenitas, un punto bajo, medio punto alto, y aquí donde he empezado me deslizo. Es muy chiquitita, muy simple, así nada más. Y ahora cortamos del mismo tamaño, deslizamos aquí, paso la aguja de lana. Una vez que he pasado la aguja de lana, vamos a tomar así nuestra cerecita y justo por el centro pasamos de esta manera. Acomodamos las hojitas, unas las ponemos para un lado y las otras para el otro lado, dependiendo de al momento de colocar los aros que van a llevar las cerecitas colgantes. Entonces aquí voy a hacer un remate, y de paso que se ve como si fuera parte de la misma frutita, pasamos así y perdemos la lana por dentro. De esta manera. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra cerecita. Una vez que tenemos ya la cerecita, vamos a colocarla de una vez en la argolla. Entonces, miren, tenemos la cerecita que tiene aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro. Las argollitas que hemos utilizado también para unos bolsitos, que son como pulseritas que venden en manojo en las tiendas donde venden artículo de fantasía, joyería de fantasía, porque es como fantasía. Mire, aquí las estoy midiendo para que sea exacto. Tiene 6 centímetros y medio de diámetro, ¿ya? Yo les estaba diciendo que son de 5, de 6. Le estoy viendo que tiene 6 y medio, perdón. 6 y medio de diámetro. Pero puede variar el tamaño también, ¿no? Dependiendo lo que ustedes vayan encontrando. Y aquí tengo cordoncillo dorado. O hilo dorado, si tienen. Que tiene una medida, en este caso, de 30 centímetros. Bien, entonces vamos a pasar con la aguja de lana este hilo dorado. Una vez que tenemos ahí esos 30 centímetros, voy a hacerle acá un nudito, dos nuditos, y si pueden también lo fijan con un poco de silicón líquido caliente para que no se vaya a salir de la cerecita. Bien, esto nos va a servir también como si fuera parte de la cereza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la aguja de lana lo vamos a pasar. Ahí. Y aquí le pueden poner un puntito de silicón líquido caliente. Voy a retirar la aguja de lana. Voy a tomar mi argollita. Yo en este caso estoy haciendo doradito. Si encuentran argollitas marroncitas o si la encuentran de otro color, la pueden tejer todo el bordecito con cordoncito dorado, ¿no? O verdecito, ¿no? Los colores navideños. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, calcular como que la cerecita está aquí dentro, digamos, sentadita, por decir así. Y vamos a pasar por aquí por dentro de esta manera,
para formar lo que sería el lacito. Paso para un lado y paso para el otro, ya, para que pueda yo amarrar. Entonces vamos a colocar así, ¿no? Tenemos, mejor dicho, así, miren, para que vean ahí pasado, colocamos nuestra cerecita como que está sentadita, acomodamos como que vamos a hacer la orejita del moñito, aquí como que vamos a hacer la otra orejita del moñito, ahí. Y ahora lo que yo he hecho es, vamos a poner así despacio, a ver si pueden ver, es pasar como hacer un nudito suave nomás para que puedan calcular que no nos vaya quedando fuera del circulito de la esferita. Voy a volver a acomodar esto. No hay una medida exacta, le he dado la medida de la cinta, más no existe una medida exacta, tenemos que irlo calculando conforme vayamos trabajando, pues varias de estas especie de esferitas con cerezas flotantes, por decirlo así. Nos vamos a ir dando más cuenta, va a ser mucho más fácil. Entonces pasamos, no ajustamos súper duro para poder calcular, por eso les digo, que nos quede ahí, o si nos gusta flotante, también puede quedar flotante. Una vez que ya tenemos la medida, lo que vamos a hacer es hacer acá un nudito de refuerzo. Si desean que se mantenga fijo, fijo, pueden darle un punto de silicón caliente. Yo en este caso no lo voy a hacer porque luego lo vamos a pasar y prender en la argolla grande. Así es que por el momento no necesitamos, pero si de pronto ustedes desean usarlo para solamente vender así, ¿no? Acá le colocarían el cordoncillo dorado más finito. Si quieren solo para colgar en el árbol de Navidad, entonces les dan un puntito de silicón frío caliente para que el lacito pues no se mueva. Y si desean que ella no quede flotante, también aquí le pueden dar un puntito de silicón. Yo en este caso la voy a dejar así como flotante, que se mueve. Y con esto vamos a acomodar bien. Y ahí la tenemos, miren, como les repito, si desean elaborarlas solamente para venderlas así sueltitas, por aquí, ¿no?, le dan un puntito de silicón caliente, pero antes pasan la otra argollita para que sea colgante para el árbol. Entonces pasan igualito, la otra argollita, perdón, no, el cordoncillo dorado finito, ¿no?, le hacen un nudito, punto de silicón caliente, fijan aquí silicón caliente, si quieren que ya no se mueva también aquí colocan silicón caliente y ya las pueden colocar, ¿no?, para poder venderlas solamente como esferitas, digamos así, circulares, bastante novedosas para colgantes para árbol, ¿bien? Pero en este caso yo no le estoy poniendo aún nada porque va a ser parte de la decoración grande. Bien, la dejo así simplemente. Y de estas voy a preparar tres así con argollas y vamos a preparar las cerecitas que van ahí junto a las velitas. Puede ser una, dos o tres dependiendo de cómo vayamos viendo que nos va pidiendo el diseño y también el tamaño grande de nuestra argolla para formar el centro de mesa. Entonces, ahora vamos a preparar las hojas grandes y pueden ser, yo he trabajado hojas de 14 puntos y hojas de 12 puntos. Bien, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, en el siguiente voy a tejer puntos bajos hasta llegar a la esquina. Tejemos así, solamente puntos bajos. Entonces, una vez que hemos llegado a la esquina, vamos a tejer en el mismo lugar un punto bajo,
dos puntos bajos. Vamos a acomodar. Dos puntos bajos en el mismo lugar, dos cadenas en el mismo lugar, uno, dos puntos bajos. Ahora voy a tejer un punto bajo, un segundo punto bajo, medio punto alto, un segundo medio punto alto, un punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto, cuarto punto alto. Aquí, medio punto alto, segundo medio punto alto, un punto bajo, un segundo punto bajo, aquí en la punta. Vamos a repetir lo que hicimos en el otro extremo. Un punto bajo, en el mismo lugar, un segundo punto bajo, dos cadenas y nuevamente un punto bajo, en el mismo lugar un segundo punto bajo, aquí en el punto inmediato un punto bajo, un segundo punto bajo, medio punto alto, un segundo medio punto alto, ahora un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro puntos altos, tenemos cuatro, cinco puntos altos, un medio punto alto, segundo medio punto alto, un punto bajo, un segundo punto bajo. Aquí vamos a tejer tres puntos bajos, cuatro puntos bajos, uno, dos puntos bajos, dos cadenas, uno, dos puntos bajos, en el punto inmediato, uno, dos, tres puntos bajos, ahora un medio punto alto, dos medios puntos altos, un punto alto, en el siguiente, un punto alto, en el mismo lugar, un segundo punto alto, siguiente, un punto alto, siguiente, uno y dos puntos altos en el mismo lugar, siguiente, un punto alto, siguiente, uno y dos puntos altos en el mismo lugar, siguiente, un punto alto, siguiente, medio punto alto, un segundo medio punto alto, un punto bajo, dos puntos bajos, aquí, uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, dos cadenas, uno, dos puntos bajos en el mismo lugar, siguiente inmediato, uno, y dos puntos bajos, un medio punto alto, un siguiente medio punto alto, un punto alto, un punto alto, en el mismo lugar un segundo punto alto, siguiente, un punto alto,
Siguiente, un punto alto, en el mismo lugar un segundo punto alto, siguiente, un punto alto solo, siguiente, uno, dos puntos altos en el mismo lugar, siguiente, un punto alto completo, siguiente, uno, dos puntos altos en el mismo lugar, siguiente, un punto alto, siguiente, ahora nos tocaría, estamos a esta altura, nos toca medio punto alto, segundo medio punto alto, vamos a terminar con uno, dos, 3, 4 puntos bajos y aquí en la punta ya cerramos para deslizar porque ya tendríamos la hojita. Corto la lana, me deslizo, escondo la lanita y entonces miren, esta es la hojita de 14 puntos y acá tenemos la hoja de 12 puntos. Bien, en la hoja de 12 puntos básicamente es lo mismo, solo que de los puntos altos, miren, van a ser 5, ¿no? Ahí tenemos 5 puntos altos, perdón, 4 puntos altos, 4, 2 medios puntos altos a cada lado, los otros son puntos bajos, ese es en la vuelta, ¿no? En la vuelta aquí, y en la siguiente vuelta es igual, puntos bajos, y tenemos acá un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, punto alto, un aumento, punto alto, un aumento. Dos medios puntos altos y terminamos con puntos bajos. Es básicamente la misma técnica. La variante de medida es mínima. Pueden tejerlas así de diferentes tamaños si desean. Y elaboramos las hojitas para el contorno de nuestro centro de mesa. Entonces, yo la argolla que voy a usar de base, vamos a medirla, tiene 31 centímetros aproximadamente, o 30 centímetros y medio aproximadamente, ahí están viendo, aproximadamente 30 centímetros y medio. Yo voy a usar para hacerle base una cajita de fósforos vacía, retazos de paño fieltro, las medidas son como que miren, que la cajita así, ya, esta es para la tapita y esto es para enrollar aquí en la parte de la unión, vamos a usar la parte áspera de la unión para enrollar la tela, porque si yo de frente voy a trabajar yo para darle firmeza a esto, voy a usar esta masa de porcelana fría que ya viene así en color rojo o verde o color natural blanco, voy a usar esto. Si ustedes también pueden usar, no sé cómo se llamará en otros países, acá le llaman moldinic, masilla epóxica, creo que hay unos que le llaman, pero es otra forma, que endurece como metal, también pueden utilizarlo. Yo en este caso estoy usando porcelana fría. Plastilina no, porque la plastilina no seca y se pone dura. Esto sí se va a poner duro. Es lo que yo estoy usando para hacerle aquí la base y que se mantenga firme nuestra decoración. Bien, es una idea, si ustedes tienen otra idea de pronto más fácil, más simple, la pueden emplear. Yo voy a forrar la cajita primero de fósforos, pero antes vamos a colocar aquí esta telita. ¿Por qué voy a colocarle telita primero aquí? Porque si yo coloco de frente la masilla, lo que va a suceder es que esto se, como es así metálico, cuando se seque se separe. Y entonces yo quiero que quede bien pegado. Entonces por eso voy a colocar en este caso una telita. Entonces voy a colocar aquí en el centro y voy a hacer como una especie de rollito, perdón, así. Es más larguito, ¿no? Bien, es como una especie de rollito en lo que voy a apoyar la porcelana fría.
porque repito, si yo trato de pegar la porcelana fría de frente sobre el material que es liso, lo que va a hacer es que se despegue. O sea, cuando esté seco, seco, se va a separar, se va a despegar y se va a desarmar. Entonces no queremos que suceda eso. Bien, mientras esto se va secando un poco, pueden utilizar silicona caliente, ¿ya? Yo estoy usando así frío. Acá no importa que sea súper prolijo porque lo vamos a cubrir con porcelana fría. Bien, entonces, vamos a, antes de colocar la porcelana fría aquí en la telita, voy a, tengo aquí la cajita de fósforos y lo único que voy a hacer es colocarle primero en la base, de esta manera, está. Como les repito, pueden usar líquida o caliente. Vamos a colocarla ahí en el centro y voy a forrar la cajita. Esto ya no lo hemos hecho tejido, si quieren podrían tejerle una fundita, pero me parece que en este caso, es como es solo el soporte, creo que puede ir con la telita, además va a ir cubierto con las decoraciones. No tendría mucho sentido que lo hagamos tejido una fundita, ni que le enrollemos lana, a mi modo de pensar, pero eso ya lo dejo a su criterio. No necesariamente tiene que ser cajita de cerillos o de fósforos, sino puede ser pues cualquier otro material que tenga la forma aparente. Bien, entonces vamos a poner así aquí. Vamos a procurar que esté bien pegadito aquí hacia el borde. Como les repito, estas son algunas ideas. Depende de lo que ustedes tengan en casa, lo que les sea más fácil conseguir, ¿no? Cualquier otra cajita, no necesariamente de fósforos o cerillos, sino alguna cajita que tenga un tamaño adecuado para hacer de basecita. La caja sola no va a poder sostener, por eso es que estoy poniendo la porcelana fría o cualquier otro tipo de masilla que tenga un cierto peso, digamos así, para que pueda sostener nuestro proyecto. Bien, entonces vamos ahora a cortar aquí el excedente. De esta manera. Y ahora le voy a pegar, como quien dice, la tapita. Entonces vamos a aprovechar aquí que se está como saliendo. De esta manera. Todo el bordecito. Lo pegamos. Y cortamos igual el excedente. Que aunque va a ir cubierto, es bueno que tenga ahí un acabadito, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cierta cantidad. Vamos a arrimar esto para no ensuciar. Y un ratito, acá tenemos, voy a ir colocando el pegamento en la telita. Vamos a colocarle aquí un poco, al menos hacia un lado, para que sea más fácil al momento de colocar. Entonces he puesto aquí una bolsita. Miren la masilla, la porcelana fría en este caso, haciéndola casi del tamaño. Como les repito, si ustedes tienen otra forma,
Perfecto, no hay ningún problema. Lo pueden utilizar. Esto, vamos a pegarlo así, aquí. Y vamos a doblarlo así como si estuviéramos haciendo un pan con salchicha. Pero, en este caso, todo con masilla. Vamos a unirlo. Acá también le podemos colocar un poquito de silicona. Todo esto va a hacer que endurezca nuestra base. Bien, entonces, ahí. Vamos a cerrarlo. Si estuvieran haciendo empanadas o un taquito para las amigas de México, acá empanadas en Argentina también hacen empanadas, en Chile, acá en Perú. Personalmente a mí me gusta mucho hacer también empanadas, que les digo. Entonces vamos a acomodarlo así, de esta manera. Como repito, esta masilla, acá venden, no sé si en los otros países se llama igual, también hay, pero a mí como me irrita la piel, yo prefiero usar la porcelana fría, porque también venden lo que se llama el Moldy Mix, que es como una masilla, ¿no? Se juntan los dos colores, se amasa bien hasta que quede color gris, y eso va a quedar súper duro, y sí, en poco tiempo, creo que también tiene que pasar como unas 24 horas, pero endurece pues como si estuviera, como si fuera un fierro, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos esto de esta manera, ahí se va a mover todavía, porque la idea es que esto nos quede así de plano. Ahora, yo le estoy colocando la cajita de fósforos para que tenga una mayor firmeza, ¿bien? Para que tenga mayor firmeza. Entonces, este es el lado que va hacia adentro. Y la cajita, yo la voy a pegar en esta parte que es donde va a ir plano, plano. Entonces, aquí es donde voy a colocar silicón frío o caliente. Sugiero que sea frío porque estamos trabajando la porcelana fría. Entonces vamos a colocar de esta manera, lo vamos a pegar y lo vamos a dejar secar en un lugar pues muy acomodadito, de tal manera, miren, voy a voltear así, ahí está, miren, esto es lo que va a ser la base. Voy a pararlo como si fuera a quedar, me va a quedar así, ven, ahí. ¿Cuál es la finalidad de esta masilla? Que haga que el soporte sea más duro y más pesado. Pero aún se va a mover porque está fresco. Ya sea que pongamos esta masilla o que pongamos el Moldy Mix, se va a mover hasta que esté completamente seco. Entonces, lo vamos a colocar. Yo en mi caso, les voy a mostrar lo que he hecho. Lo he puesto en, como en el mueble, en la rendijita del mueble, pueden pues ubicar lo que mejor puedan, o le ponen a los costados y atrás algo para que no se mueva, porque si no se va a secar de forma incorrecta, y queremos que se seque así, bien, así, miren, ahí están viendo, así queremos que se seque. Entonces, miren, para armar este bonito arreglo centro de mesa, vamos a utilizar esta velita que hemos tejido en anteriores videos y que muchos de ustedes ya han visto, han hecho o están por hacer, y que están viendo los videos de las velitas. Si ustedes nos ven por primera vez y no tienen el tutorial de la velita, yo aquí en este video, en la parte inferior del video, voy a dejar el enlace donde dice más, le dan clic y ahí dejo el enlace. También lo dejo fijado, al igual que cuando dejo fijado en los videos cortos, en el primer comentario, ustedes solo le dan clic al enlace. Entonces, esas van a ser las maneras de que ustedes van a poder tejer lo que va a acompañar este arreglo. Vamos a necesitar una vela que hemos elaborado aquí en el canal, y vamos a usar una de las flores Nochebuena que hemos tejido
recientemente en el anterior video, pero igual, si ustedes nos ven por primera vez, en este mismo video también voy a dejar el enlace de esta flor fijado en el primer comentario y también donde dice más, debajo de este mismo video, le dan clic y ahí está el enlace. Bien, voy a dejar estos dos enlaces porque son los agregados que van a ir para armar este bonito centro de mesa. Las hojas las hemos trabajado aquí en este video y vamos a utilizar, ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo he tejido. Vamos a ver cuántas nos ocupan, pueden ser 8, 9, 7, vamos a ver cuántas hojas al final nos ocupan. Yo he tejido 9 por si acaso para tener, igual me va a servir para otros proyectos. De estas argollas con las cerecitas voy a utilizar 3 y además tengo 3 cerecitas más para colocar. Lo que me faltó indicarles en el caso de la cerecita es el pequeño tronquito. El tronquito está elaborado solamente con 4 cadenitas. La lana la dejo larguita hacia ambos lados y simplemente la vamos a pasar. He empleado la misma técnica que en las manzanas de los frasquitos que hemos elaborado también recientemente, frasquitos para la cocina, organizadores que vienen con unas bonitas manzanas de colores colgantes. Entonces, es la misma técnica. Si ustedes tampoco han visto ese video, ya saben, solo tienen que poner para ver los videos, porque a veces me preguntan dónde encuentro los videos. Solo ponen Taller Manual Perú en el buscador y les va a redirigir inmediatamente al canal. Y entonces ustedes ahí ubican el video que quieran, ya sea de Navidad o ya sea de los más recientes. Los van a encontrar ahí todos los videos, que son más de 1400, fácilmente. Bien, entonces este tronquito nos había faltado colocar en las argollitas para que tenga este toquecito oscurito en el centro las cerecitas. Entonces perdemos la lanita y vamos a empezar a armar nuestro centro de mesa. Entonces miren ustedes, vamos a cortar, esta tijerita no corta mucho, pero la he traído porque yo, para colgar estas cerecitas, voy a utilizar un alambre finito. Aquí está, no sé si lo pueden visualizar, es súper delgadito. Puedes también utilizar cordoncillo dorado, es un alambrito como de cobre delgadito. Lo he enrollado aquí para poder colgarlas y que sea más fácil. Voy a mostrarles, vamos a acomodar esto por aquí, porque mi mesita es pequeñita. Voy a mostrarles, acá tenemos el arito, recuerdan, ¿no? Que habíamos unido de esta manera. Como les repito, hay diferentes formas de que ustedes lo fijen. Bien, algunas personas usan incluso una tabla viejita de picar, ¿no? Le hacen una ranurita y lo encajan ahí perfecto. Y voy a pegar así las cajitas de fósforo. Pero repito, esto ya depende de cada uno de ustedes. Yo me estoy ingeniando con los materiales que tengo. Les estoy dando esta idea de esta manera, pero ustedes lo pueden fijar de la forma que mejor les acomode. Entonces, miren aquí. Yo estoy pegando, simplemente vamos a empezar a colocar las hojitas para cubrir nuestra base y de paso para darle forma a la decoración. Esto pueden hacerlo de la forma que ustedes prefieran o, bueno, siguen los pasos que yo les estoy indicando y además, como ven que luce en el video que ustedes están observando. Entonces vamos a ir pegando con silicón caliente, en este caso vamos pegando un lado, el otro lado, dándole la forma que nosotros queremos, utilizando los materiales. Yo en este caso he utilizado las 9 hojas, puede ser que necesiten más hojas o menos, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. Las vamos pegando simplemente con silicón caliente, fijando. Recuerden que el arito, si la base es pequeña, como en mi caso, se va a mover un poco porque, como es circular, se va a mover mientras estamos trabajando. La idea es que tenga una especie de balance entre el peso de un extremo y el otro.
Como les repito, si desean en una tabla de picar o un tronquito grueso, va a tener mucha mayor estabilidad y los pueden elaborar, como les digo, estos hermosos proyectos, ya sea para decorar como centro de mesa, así como también para elaborarlos para vender y hacer negocio. Son súper fáciles de hacer este lindo proyecto porque hemos utilizado los puntos básicos del crochet. Entonces yo aquí sigo, continúo pegando, miren, vamos armando todo un bonito arreglo de hojas. Si quieren también pueden complementar con las guirnaldas verdes que venden en donde venden los artículos para elaborar adornos navideños, si lo desean, pero si lo quieren todo tejidito, pues lo elaboran así, ¿no? Entonces yo voy a continuar así colocando, aquí estamos colocando la argollita en la parte superior con el alambre finito de cobre, simplemente lo enrollamos y estoy colocando ahí las tres. Y ya les muestro cómo luce este precioso adorno terminado. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso centro de mesa terminado con flores Nochebuena, las velas que hemos trabajado también en anteriores videos. Recuerden que les estoy dejando el enlace debajo de este video donde dice más acerca de, ustedes le dan clic y ahí dejo el enlace. También dejo el enlace fijado en el primer comentario que va a ser el mío. Ahí está el enlace, es de color azulito. Le dan clic y van a poder ver. Si no han visto las flores Nochebuena, van a poder verlas. Si no han visto el video tutorial de las velitas, van a poder verlo para que puedan elaborar completamente este hermoso centro de mesa. Entonces, espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este súper lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. No se olviden que tenemos más de 1400 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar diferentes decoraciones para la temporada de Navidad, para ya sea para su casa, así como también, por supuesto, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Tenemos múltiples modelos, no solo de decoraciones navideñas, sino también de todo tipo de accesorios de moda, bolsos, monederos. Tenemos también bufandas, mantas, colchas, cobijas, cardigan, diferentes proyectos, desde pequeños hasta grandes, con sobras y restos de lana, súper fáciles de elaborar, como este lindo proyecto que ustedes lo ven, se ve muy elaborado. Sin embargo, lo hemos tejido solamente, las velas son tejidas solo con un rectángulo. Con rectángulos hemos elaborado estas velitas y puntos altos. Es súper fácil. Las flores Nochebuena están tejidas también solamente con puntos bajos, punto deslizado, o sea, con los puntos básicos. Las cerecitas están tejidas con puntos bajos en circulito. Es súper fácil de elaborar y de tener un hermoso proyecto que da la apariencia que fueran súper profesionales, pero es muy, pero muy sencillo, ideal para todos, ya sea principiantes o avanzados. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima con más novedades. Recuerden que estamos subiendo videos todos los días. Algunos días hacemos un día sí, un día no. Pero esténse pendientes al canal y vean todos nuestros videos, que son muchísimos. Muchas gracias.